hablando de la de esta, pues de los jueces y demás, la reforma del Poder Judicial, se ha quedado la narrativa, eso se ha dicho siempre, que es una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia directamente la ministra Piña. Sin embargo, hoy ya se habla de que esta, o están hablando que esta reforma le puede abrir la puerta a muchos abogados de la delincuencia organizada, que a la hora de elegirlos no habrá o no se podrá saber si verdaderamente estos pues jueces y demás podrían tener un expediente limpio. Y sobre todo, ahorita que el compañero Gil hablaba precisamente de este caso, de este juez, con este ejemplo donde se maneja de manera política, ¿esto haría o pues mostraría que verdaderamente se necesitan hacer cambios en el Poder Judicial para evitar este tipo de situaciones? A ver, ¿qué me dicen ustedes de estos dos casos que presenta el presidente en las mañaneras? De la liberación de los familiares de dos de los grandes narcotraficantes que se conoce que están involucrados. Entonces, el Poder Judicial de hoy ya no solo invade las competencias del Poder Legislativo al anular leyes que son aprobadas por el Legislativo, con argumentos de procedimientos, ni siquiera con argumentos de fondo, sino que además libera delincuentes. Entonces dicen, es que si se reforma el Poder Judicial, se va a dar entrada, primero es falso, se vaya a dar entrada a jueces que protegen a la delincuencia. Pero ¿qué está pasando hoy? Que se liberan a delincuentes graves, que hay pruebas y no se habla de eso del actual Poder Judicial. Entonces, la reforma al Poder Judicial, que qué bueno que se está discutiendo, porque estaba leyendo algunas de las participaciones que se dieron en Guadalajara, creo que fue, ¿no?, el foro, y hay muchos abogados y personas dedicadas al derecho, a la justicia, que están de acuerdo en la elección de jueces. De hecho, hay quien plantea que está bien, pero que sea, que no sea todo al mismo tiempo, sino que sea escalonado, que hay que escucharlos a todos. Pero qué bueno que se esté dando esta discusión, porque se escucha a todas las posiciones y también pues se informa sobre lo que representa el Poder Judicial. Sí, pues hay que revisarlo, vamos a esperar a que vengan todas las propuestas de estos diálogos y hay que revisarlo, ¿no? No me opongo, pero hay que revisar si es factible, si no es factible. Miren, hay temas, por ejemplo, de una elección, me lo contaba el otro día la secretaria de Gobernación, dice el Instituto Nacional Electoral que podría costar 7,000 millones de pesos. Entonces, pues no puedes estar haciendo elecciones cada tres meses, ¿eh? Entonces, hay que revisar todo eso para ver la factibilidad, y siempre el objetivo es fortalecer al Poder Judicial y sirva realmente como un poder que procure la que dé justicia a las mexicanas y a los mexicanos. De hecho, en ese sentido, doctora. Ya lo vamos a revisar, cuál es la propuesta, qué planteamientos hubo, y también pues revisar qué tan viables son esas propuestas, ¿no? Lo importante es que se van a elegir a todos los de la Suprema Corte de Justicia, todos y todas por voto popular. Y también, porque también eso no tiene nada que ver con la inversión, las inversiones están aseguradas, pues los jueces tienen que actuar conforme a derecho. El que sean electos, al revés, fortalece la democracia y todo nuestro desarrollo como país. Doctora, de hecho, en ese sentido, ya tendrá que ver, si lo importante aquí es que se está planteando la elección de los ministros y las ministras de la Suprema Corte.
Doctor, en ese sentido, la oposición, de hecho el PAN sobre todo, dijo que ya no iba a estar mandando las propuestas de Morena y sus aliados al estante para que ahí se quedaran, sino que iban a escucharlas, en este caso la reforma al poder. Sin embargo, ayer en Jalisco, una periodista, una panista y Clemente Castañeda de MC se fueron de la Junta aduciendo que finalmente era toda una simulación. Entonces, ¿esto no contraviene a que haya una verdadera discusión de esta reforma? Pues está habiendo una discusión, ¿no? Con el Parlamento abierto, y también ayer convoqué a que se discuta no solamente en esos espacios, sino en las plazas públicas también.